Tal como recién dijo la persona que me presentó, yo de origen soy socióloga. Entonces, bueno, los sociólogos solemos trabajar mucho con temas de indicadores y con la construcción de observables como modo de poder captar determinados procesos o determinados fenómenos. Específicamente para esta ocasión pensé una presentación donde lo que yo voy a hablar es de los indicadores sobre justicia juvenil y, digamos, y a partir de mi presentación yo les voy a mostrar en un panorama dentro del país en dónde estamos, en qué punto estamos, qué nos falta para mejorar, para poder construir un sistema de indicadores. ¿Por qué es importante un sistema de indicadores? Porque un sistema de indicadores es lo que realmente nos va a poder, nos va a permitir monitorear cómo funcionan muchos de los aspectos que hacen, digamos, a los distintos aspectos que involucran el tema de los adolescentes y los jóvenes cuando son tocados por el sistema penal. Desde toda la cadena punitiva, desde el momento que son aprehendidos y que llegan a la instancia judicial, hasta el momento donde son tratados por, desde la agencia judicial propiamente hasta los sistemas técnicos administrativos y las políticas públicas. Bueno, es importante saber que hace muchos años atrás, UNICEF hizo un esfuerzo de construir un manual de indicadores sobre justicia juvenil, donde construyó 15 indicadores, con la idea que fuera un catálogo mínimo de indicadores, con la idea que este catálogo mínimo se convierta, digamos, en una base de comparación entre distintos países para ver cómo se respetaban los estándares de derechos en los distintos países. Este manual, entre otros idiomas, fue traducido al castellano. La traducción al castellano lleva casi 10 años, no obstante lo cual, hace muchos años atrás, cuando por primera vez muchos de los que trabajamos estos temas nos topamos con el manual de indicadores, quisimos ver si realmente podíamos aplicar este manual de indicadores a, digamos, a lo que pasaba dentro del país. Incluso, bueno, yo acá empiezo la presentación mostrando la importancia de los indicadores y además lo que van a ser los desafíos de los indicadores. Nosotros vivimos en un país que es un país federal, digamos, un país federal en realidad tiene una característica que en realidad no tenemos, digamos, una jurisdicción nacional solamente en términos de justicia, como muchas otras cosas, sino que tenemos 24 jurisdicciones. Eso hace que sea muy difícil, por ejemplo, conocer datos tan sencillos como decir, bueno, ¿cuántos chicos menores de edad tiene la policía? ¿Cuántos chicos están dentro del ámbito de la justicia? ¿Por qué delitos? Digamos, componer esos datos implica tener sistemas integrados de información que vayan tratando de homologar los registros que se hacen en las distintas jurisdicciones y de acuerdo, digamos, a los registros que se hacen en las distintas jurisdicciones, con las mismas categorías, con criterios que sean consistentes, digamos, donde en realidad todos por el mismo código entiendan lo mismo y donde realmente no haya un espacio abierto a que cada uno dentro de la categoría o el casillero ponga lo que quiera, se pueda llegar a dimensionar una realidad. Por eso, en realidad, yo cuando empecé a mirar este manual de justicia y traté de mirar qué indicadores estábamos en condiciones de construir, en realidad me basé primero en lo que conozco más, que es, digamos, la justicia nacional con asiento en la ciudad de Buenos Aires y también en la justicia de la provincia de Buenos Aires, que durante el año 2007 sufrió una reforma, sufrió el Código de Responsabilidad Penal Juvenil, digamos, con la ley 13.634, sufrió una reforma y se implementó otro sistema del que se venía implementando hasta la vigencia de la ley 10.067. Bueno, y después, digamos, unos años después, revisando el tema de los indicadores, sabiendo que los procesos de construcción de información son procesos dinámicos, son procesos donde en realidad se genera la falta de la cultura del dato y además se propugna y se trata de hacer incidencia por la construcción de datos, por el acceso a la información pública, por tratar de establecer los acuerdos
profesionales, para que aquellos que están a cargo de dependencias específicas y lugares donde esos datos, digamos, se generan, que son la usina de esos datos, se comprometan a brindar esos datos y se comprometan a construir sistemas integrados o catálogos mínimos de indicadores. Digo esto porque yo soy una simple investigadora del CONICET que, digamos, hago mis esfuerzos, no solamente a título personal, sino desde el Observatorio de Adolescentes y Jóvenes, donde tratamos de hacer además incidencia técnico-política. Pero también de esto, digamos, se ocupan, digamos, otras instituciones importantes, como por ejemplo movimientos de reforma judicial en América Latina. Ha habido en el Ministerio de Justicia un esfuerzo fuerte durante varios años y un programa sostenido en la reforma judicial que justamente buscaba crear catálogos mínimos de indicadores. Cuando decimos catálogos mínimos de indicadores, lo que queremos decir es que quizás se nos van a perder detalles, pero a partir de lo mínimo vamos a poder tener referentes comparativos de cómo estamos con respecto a otros países. Por ejemplo, algo que conforma el lugar común dentro de lo que se habla dentro de los catálogos mínimos de indicadores es cuando uno habla de la tasa de prisionalización, o de la tasa de privación de la libertad, o de la tasa de delitos cada 100.000 habitantes. Digo, para hablar de temas que tienen que ver con nuestras cosas, ¿no? También si vamos al ámbito de la salud, tasa de natalidad, tasa de mortalidad. Estos son como indicadores que ya forman más parte del sentido común. Todo el mundo sabe que cuando habla de la tasa de natalidad se habla, digamos, de los nacidos vivos cada 100.000 habitantes, y esto se mide igual acá, en la China, en Estados Unidos. Bueno, y por algún motivo que podría llevarnos largas disquisiciones, siempre el área del sistema penal fue un área difícil de rankear con indicadores, sobre todo cuando lo que se trata es de monitorear derechos y vulneración de derechos. ¿Sí? Existen datos, como yo les decía, el tema de la tasa de encarcelamiento, de la tasa de prisionalización. Pero, como ustedes van a ver, existen muy pocos datos sobre el tema de las aprehensiones policiales, sobre el primer eslabón, que son los temas de detenciones. De detenciones de adolescentes y jóvenes. Digamos que, ¿quién es la usina? ¿Quién es, digamos, quien debería generar el dato? Lo que son las fuerzas de prevención, digamos, usualmente la policía, digamos, que es de quien detiene a los chicos y los hace transitar por otros círculos. Bueno, la policía es de todas las instituciones, la institución que menos informa, menos abierta, digamos, y menos permeable a construir datos respecto a la posibilidad de construir indicadores. Y en esto debo decirles, ahora que revisemos cada uno de los indicadores, que estamos muy atrasados con respecto a otros países, porque en otros países, y digamos, hay más datos sobre el tema del registro policial. Y cuando estoy hablando del registro policial, estoy hablando del registro policial que produce una detención. Ni siquiera estoy hablando de la cantidad de detenciones informales o detenciones ambulatorias o incidentes que los adolescentes y los jóvenes sufren a diario respecto, digamos, a la intervención de agencias multiagenciales, porque ahora, además de la policía, bueno, nacional, federal, provincial, tenemos la gendarmería, tenemos la prefectura, digamos, tenemos una cantidad de agencias interviniendo dentro de los territorios. En la provincia de Buenos Aires tenemos el fenómeno de las policías locales, que lo que están haciendo es multiplicar el grado de dispersión en cuanto a la posibilidad de controlar y auditar esas agencias, y sobre todo tener registro de qué le pasa a los jóvenes con respecto a esas agencias. Por eso, yo de todos los temas que podía haber pensado para traer a esta capacitación, pensé en traer el tema de los indicadores judiciales para que lo veamos, y a los indicadores judiciales, a los 15 indicadores, lo que traté de hacer en la presentación es tratar de atravesarlos con la existencia de datos. En muchos casos, digamos, los datos que yo conozco a nivel nacional o a nivel jurisdiccional de Ciudad y Provincia de Buenos Aires.
Estuve buscando datos de la provincia de Mendoza para tratar de enriquecer la, digamos, la presentación con datos locales para facilitar la interlocución. Bueno, no encontré en el sitio de la Corte Suprema de la provincia datos sobre estadísticas de intervención de los tribunales, que, bueno, debo decirles que Mendoza para mí no es una jurisdicción extraña. Hace muchos años, cuando creé el Observatorio de Adolescentes y Jóvenes en relación a las agencias de control social penal, yo me había propuesto hacer un monitoreo de cómo funcionaban las agencias en su despliegue concreto en la jurisdicción nacional en Ciudad de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires y en la Provincia de Mendoza. O sea, de todas las otras jurisdicciones del país, yo había elegido la Provincia de Mendoza porque en sí me parecía un sitio muy adecuado para un observatorio, porque yo había notado que la provincia de Mendoza condensaba una cantidad de características que la hacían muy atrayente para un investigador. Fue la primera provincia donde se sancionó una ley conforme a la convención, pero también la provincia donde fue tristemente conocida por el caso Gordón. Bueno, este, tuvo varias perpetuas de las que se dictaron a personas menores de edad, bueno, este recurso que ha habilitado esta capacitación. O sea, yo empecé a notar que la provincia de Mendoza era una provincia interesante y por muchos años yo viajaba muy seguido a la provincia y de hecho en algún momento había logrado conseguir estadísticas judiciales que eran demasiado viejas justamente para poderlas traer ahora y para poderlas poner en correspondencia con lo que yo les voy a mostrar. Pero también el hecho de que no estuvieran estas estadísticas judiciales dentro del sitio, de la página, que sí da publicidad una gran cantidad de información de aquello que sucede dentro del Poder Judicial, también es un indicador en sí mismo, ¿sí? Porque nosotros uno de los obstáculos que tenemos es que no tenemos una ley nacional de acceso a la información pública. Bueno, no es garantía tenerla. En la Ciudad de Buenos Aires hay una hermosa, y sin embargo, la verdad que si ustedes miran las páginas Ciudad de Buenos Aires, son páginas muy estéticas pero muy vacías en cuanto a contenido, tampoco tienen gran contenido atrás. O sea que, nuevamente, como en tantas otras esferas, la ley de por sí sola no garantiza que los derechos, digamos, o aquello que habilita la ley esté efectivamente garantizado. Bueno, yo aquí, digamos, puse algunas de las complejidades de la construcción del análisis de los indicadores. Para mí, digamos, el tema del federalismo es uno de los más difíciles, pero también cuando hablamos del hermetismo de muchas agencias y muchas instituciones, porque, bueno, ya lo van a ver, pero sobre todo en el tema de la policía o el tema de las fuerzas de seguridad, este hermetismo es claramente alarmante. Yo siempre digo que de los adolescentes y los jóvenes se puede decir virtualmente cualquier cosa. Y parte de lo que se puede decir es cualquier cosa es porque no hay información fehaciente y confiable que permita afirmar una cosa o afirmar lo contrario. ¿Sí? Entonces, digamos, hoy es funcional decir que los jóvenes son peligrosos porque hay una campaña en pos de bajar la imputabilidad penal y empiezan a aparecer y a llover casos muy regados por lo mediático donde los jóvenes efectivamente aparecen como protagonistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, claro, lo bueno es salir a contrastar con datos y mostrar si realmente los datos confeccionados por las propias agencias oficiales muestran que realmente hay preocupación real para tener que transformar esa realidad, o los datos demuestran que muchas veces ha crecido efectivamente la violencia, pero jóvenes que ya eran imputables de acuerdo a la edad que tienen, que ya son punibles y que por ende ya, digamos, son receptores de las consecuencias que el sistema penal tiene preparado para ellos. Bueno, pero todo eso, digamos, y de hecho el Observatorio de Adolescentes y Jóvenes se ha dedicado, cada vez que ha habido una avanzada contra la baja de edad de imputabilidad, ha salido, digamos, por un montón de organizaciones de la sociedad civil a sacar pronunciamientos y boletines y alertas informativos, tratando de mostrar por los datos disponibles por qué, en términos y por razones de política criminal, eso no era conveniente. Bueno,
Cuando digo corazones de política criminal, digo, no es el discurso fácil de pobrecitos, son chiquitos y no entienden. A nosotros ese discurso no nos convence. Nosotros estamos de acuerdo con el tema de la responsabilidad de los adolescentes y de los jóvenes. Lo que nos parece es que si por ahora no se le han podido ofrecer cosas mejores que el sistema penal, en realidad hay que repensar, porque el sistema penal no cumple con las funciones para las cuales, digamos, al menos con las funciones prescritas. Entonces, por eso nosotros somos de la posición, en términos de política criminal, de sustraer lo más posible a los jóvenes de la intervención del sistema penal, cuando el sistema penal muchas veces es punitivo, es poco reparatorio, es poco restaurativo en términos de justicia, ya que ahora se está poniendo de moda hablar de justicia restaurativa. O sea, a veces intenta restaurar derechos cuando ya los derechos están vulnerados. Entonces, la verdad que a veces es muy poco lo que puede hacer. Por eso, digamos, nosotros, digamos, siempre hemos abogado por tener derecho a la información y por tener indicadores que sean claros, que sean transparentes, que sean inmediatos, que sean confiables, que se sepa de dónde sale la información y que se sepa cómo está construida esa información. Que, digamos, se pueda, a partir de esa información, dar debates sobre los temas que son candentes. Y en este caso nosotros no negamos que la inseguridad es un problema y es un problema que realmente nos atañe a todos. Lo que decimos, discutamos sobre bases serias, discutamos sobre información, discutamos sobre aquello que se puede construir. Y si aquello que se puede construir, digamos, si se construye seriamente, también se puede mostrar. Y establecemos una interlocución que es mucho más grande. Bueno, si hay más que yo, lo que les voy a mostrar, digamos, estas diapositivas que son muy generales con respecto a las características que tiene la información en general, y después vamos a pasar a analizar indicador por indicador. Bueno, dentro de la generalidad de los datos, hay algunas cuestiones que yo ya en la conversación se las vengo mencionando, como que, digamos, esto de que no deben dictar sentencias condenatorias antes de los 18 años de edad. Sin embargo, si ustedes miran los anuarios del Sistema Nacional de Reincidencia, a veces aparecen sentencias, que yo no sé, digamos, de dónde salen, dictadas a personas menores de 18 años. Con los años esto se ha corregido, pero también con los años, a veces, digamos, como son muchas veces las soluciones que se mata al hambre matando al que tiene hambre, lo que desaparecieron fueron las estadísticas del Sistema Nacional de Reincidencia. ¿Sí? Cuando el Registro Nacional de Reincidencia dejó de ser de reincidencia y estadística criminal, solamente durante algunos años publicó información. Después, prácticamente nadie se acuerda de que alguna vez tuvimos un registro nacional de reincidencia y de estadística criminal que justamente estaba abocado a recoger toda la información vinculada a las sentencias, sean condenatorias o absolutorias. Bueno, la cuestión de los datos nacionales homologables, esto es muy claro. Yo creo que si miramos y cotejamos distintas estadísticas o distintos registros de distintas jurisdicciones, enseguida nos damos cuenta que empieza a suceder que, como los datos no dicen lo mismo, lo que se empieza a agrandar de la duda, quien tiene que homogeneizar una base de datos para tratar de integrar la mayor cantidad de cosas, lo que empieza a generar es una categoría otros, una categoría que en principio sería residual, una categoría otros que al final termina siendo la más grande de todas. ¿Sí? Cuando ustedes vean cualquier estadística que la categoría otros es más grande que la categoría nominal, tiene que desconfiar de la estadística. ¿Sí? Porque a otros va a parar todo aquello que generó dudas, que es ambiguo, que no se sabe si va de un lado o va del otro. Entonces, eso a veces tiene que ver con que las categorías, digamos, para hacerse precisas, a veces se achican mucho. Por ejemplo, si hablamos de delitos, si queremos tipificar el tema de delitos, queremos decir, delitos contra la propiedad es una cosa, pero si a delitos contra la propiedad lo abrimos, los distintos tipos de robo,
digamos, y además si son tentativas en los hurtos, en las estafas, en las fraudaciones, si lo abrimos en la cantidad de cosas, en realidad lo que va a pasar es que, y será lo mismo una tentativa de hurto por escalamiento que una tentativa de robo por escalamiento, y será lo mismo el robo en poblado y en banda. Entonces, claro, y aquí no me puso robo en poblado y en banda o robo en poblado y en banda. Entonces, ¿dónde lo pongo? Lo pongo como robo simple. Entonces, ahí se empiezan a generar toda serie de distorsiones. Entonces, los catálogos mínimos de indicadores tienden a reducir el nivel de complejidad, reducir el nivel de detalle, pero también reducir el nivel de la distorsión. Probablemente, digamos, en un catálogo mínimo de indicadores tengamos delitos contra la propiedad y a lo mucho tengamos diferenciado robo, hurto, y tengamos en muchos casos, como ha sido los casos del Sistema Nacional de Informática Criminal, muchas veces tenemos mezclados el tema de las tentativas y los efectivamente cometidos. Eso también, si nos ponemos preciosistas, es un error, porque estamos hablando también del lugar que tuvo la agencia policial, ¿no? Si la intervención de la agencia policial fue exitosa, se supone que el acto delictivo no debería haberse consumado. O sea que en realidad, digamos, más que tener un problema en términos de distorsión de la información, lo que tenemos es un encubrimiento de aquello que las agencias hacen para cubrir lo que no hacen, ¿sí? Digamos, nosotros quisiéramos que estuviera discriminada esa categoría si nos damos cuenta realmente cuál es la eficacia de la intervención de las fuerzas de seguridad, ¿sí? Que siempre piden más recursos y más recursos, pero no son más eficientes, no son más efectivas. Si son más efectivas, el delito en sí mismo debería bajar, y esto no es, no digo ninguna barbaridad, digo algo que es como de sentido común. Y para eso sería muy bueno que sepamos en realidad cuántas tentativas de delito abortan merced a la eficaz y precisa intervención de las acciones policiales. Bueno, respecto al tema de otro de los problemas que tenemos, no solamente es el tema de la dificultad de compatibilizar las categorías, sino la falta de actualización de los datos. La falta de actualización de los datos es es una preocupación grande. Yo cuando creé el Observatorio de Adolescentes y Jóvenes, la verdad que mi primer proyecto yo lo presenté en lo que fue el antecedente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que era la Secretaría de Ciencia y Tecnología, yo lo presenté con la idea de tener una auditoría permanente de las agencias y además tener un flujo permanente de información. Yo la verdad que en ese momento todavía era muy joven, era en el año 2001, yo creía que una vez que yo estableciera los acuerdos institucionales con las agencias de control social que me tenían que dar los datos, y principalmente yo pensaba en las instituciones de encierro punitivo, que en el caso de personas menores de edad están comandadas por los organismos rectores de políticas públicas. Pensaba en términos de lo judicial, pensaba la Administración de Justicia, Ministerio Público de la Defensa, Ministerio Público Fiscal, ¿sí? Pensaba en la legislación. Sí, pensaba, digamos, y pensaba sobre todo, bueno, pensaba fundamentalmente en la policía. Yo pensaba que una vez que estableciera los acuerdos institucionales, la información iba a fluir, porque yo creía que era como, digamos, estos códigos de buena fe, de decir, si yo tengo un interés, digamos, técnico, y además tengo un interés sensato por producir información de calidad que construya debates de calidad, ¿por qué esa información me va a ser negada? Yo pienso, y pensaba todavía en ese momento, que la información, en realidad, por ahí a veces no se dan cuenta que la tienen, porque a veces, muchas veces, sobre todo las agencias de control social, las punitivas, llevan registros que no le dan el rango de estadística, porque llevan planillas, por ejemplo, en los institutos de menores, se llevan planillas con respecto a los presentes en una institución, y en esa planilla se vuelcan determinadas características. Ahora, eso que es un control rutinario, que tiene que ver hasta con un control burocrático, o muchas veces con un tema de pago de becas por parte de quienes financian esas instituciones, sobre todo si son instituciones terciarizadas, como comunidades terapéuticas, hogares de atención, clínicas psiquiátricas, etc.
Muchas veces esos datos se construyen a los efectos administrativos del cobro de una beca en términos de la cápita, de quién está ocupando ese lugar, etc. Bueno, la verdad que parte de la imaginación sociológica consiste en construir todos esos registros que existen como fuente primaria en datos que sean relevantes para la construcción de un sistema de indicadores. Entonces, bueno, la verdad que durante varios años yo me dediqué a tratar de ir agencia por agencia, por eso además en realidad fui conociendo a todo el mundo, porque eran entrevistas periódicas con todos los representantes de las agencias, a los cuales yo les planteaba el interés, les hacía solicitudes de información, hacía solicitudes por ministerios, por secretarías, me convertí en una experta en términos de organización institucional, porque justo en la época que yo empecé con el observatorio, fue un periodo de bastante conmoción institucional. Y cada vez que iba, por ejemplo, a la provincia de Buenos Aires, la dependencia, el organismo rector de política de INES había cambiado de nombre, había cambiado de jerarquía, porque llegó, digamos, a ser ministerio, secretaría, subsecretaría, digamos, llegó, digamos, a tener distintos rangos. Y bueno, y lo que me encontraba es que siempre habían cambiado las dependencias, siempre habían cambiado los funcionarios, y que falta de una estructura institucional, funcionario que llegaba, tiraba cual bebé con el agua sucia todo lo que había hecho el anterior. Y el siguiente tenía que empezar de nuevo. Como si no se pudiera reconocer que si hay cosas que están hechas, deben quedar, porque son logros institucionales que se deben consolidar, que no hay que empezar siempre de nuevo. Pero bueno, la verdad que me sucedía eso, entonces yo permanentemente estaba recomenzando. Y yo creía, honestamente, creía que era cuestión de sensibilizar a algunos funcionarios que estuvieran en espacios y lugares claves sobre la importancia de la buena información y qué iba a producirse. Con el paso de los años, yo me di cuenta que la cultura del dato, en términos de información, en parte dio sus frutos, porque hoy por hoy hay mucha más información. Sería deshonesto de mi parte no reconocer que hay mucha más información ahora que la que había hace 10 años, hace 15 años, sobre todo cuando la estadística en términos de sistemas judiciales dentro de la Argentina es una estadística reciente. ¿Sí? Si yo le digo que la primera estadística de hechos policiales que apareció en el Registro Nacional de Incidencia y Estadística Criminal en el 1971, y que la primera estadística de situación carcelaria en el país es de 1972, y en realidad el primer censo penitenciario se hizo en 1996. Estamos hablando de todas fechas que corresponden a una cuestión muy reciente. ¿Sí? Entonces, no sería honesto de mi parte no hacer un reconocimiento de que ha avanzado los datos, pero que muchas veces los datos que son datos que proceden de relevamientos que se hacen especiales para construir un determinado dato. Por ejemplo, una de las cosas que vamos a ver, que los mejores datos que tenemos sobre privación de libertad, sobre adolescentes y jóvenes privados de libertad, en instituciones de encierro punitivo, procede de relevamientos que hace el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación a través de la Dirección de Política Criminal, que a partir del año 2010 decidió hacer censos anuales en las instituciones de encierro y relevar algunos datos, tal como se hace con el censo penitenciario desde algunos años, en el Sistema Nacional de la Estadística de la Ejecución de la Pena, en el SNEP. Pero estos datos que obedecen a relevamientos se hacen conforme a que se tenga financiamiento, que se tenga las personas que estén en condiciones de hacer el relevamiento, y a veces se discontinúa. ¿Sí? El caso de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia hizo un convenio a través del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, la CONAF, para hacer un sistema integrado de información